capital de Nuevo León, Monterrey, tiene una ubicación estratégica que la convierte en un importante centro de logística y un destino ideal para los negocios. No por nada es el hogar de importantes compañías globales mexicanas y además cuenta con la fuerza laboral más productiva y calificada del país. El senador con licencia, Víctor Fuentes, es hoy precandidato a la alcaldía de Monterrey por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, que integran Morena, PT, El Verde Ecologista y El Panal. Y él se presenta a sí mismo como un servidor público con vocación que ha trabajado por el bien de los neoleoneses desde diferentes trincheras, como diputado local, diputado federal, senador y alcalde, por lo que su experiencia y capacidad está comprobada. Pero también es un legislador que hace no mucho era un militante y un integrante del Partido Acción Nacional. Le agradecemos a Víctor Fuentes que nos tome esta comunicación para poder escuchar su versión. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Hernán, qué gusto saludarte. Saludos a todos. Reconozco y felicito el adelanto que tienes a los pronósticos, porque todavía no somos precandidatos. Existe una invitación abierta, la cual se agradece por parte de la coalición que has mencionado. Bien. Pero bueno, estamos precisamente en la última etapa de reflexión sobre si aceptar o no. No está decidido. Pero sí. Yo creo que ya está decidido, Víctor. El ánimo de ellos. Bueno, yo sospecho que ya está decidido. Hay momentos del día que estoy ya bastante más animado que otros, pero se agradece. Oye, la visión de futuro. Pero hoy sí te voy a sentar en el banquillo de los acusados. Espero que no te importe. No, hombre, encantado. Y voy a ir directo al grano, si me lo permites, ¿eh? Quiero empezar por una intervención que hiciste hace poquito tiempo, en octubre de 2020, cuando se discutía en el Senado la consulta para enjuiciar a los expresidentes y criticaste a los morenistas que vienen del PRI y del PAN. Y quisiera que recuperemos un fragmento de lo que dijiste ese día. Es un honor. Vamos a escucharlo, por favor. Porque yo no recuerdo que cuando estaban en el PAN, ni algunos cuando estaban en el PRI, pues decían todo lo que hoy en día dicen aquí. Si es tema nada más de arrepentirse, si es tema nada más de decir ya no, si es tema de decir ahora estoy de acuerdo con otras cosas, pues es otra cosa. Eso no es consistente, eso no es coherente. Veo que para ti, Víctor, la consistencia y la coherencia son valores importantes. Y si no lo hubieras dicho ahí, yo no te preguntaría esto, pero ¿cuál sería ahora sí que la maroma para explicar tu registro a la precandidatura de Morena por la alcaldía de Nuevo León? ¿Y cómo dirías que es consistente y coherente, siendo que ese partido al que ahora te estarías uniendo como candidato está en las antípodas del pensamiento ideológico del PAN? A mí en ningún momento me han invitado a afiliarme a Morena, pertenecer a Morena, ni a ser porrista de la 4T, ni del presidente. Si esa fuera la invitación, ya la hubiera denegado. Digamos, te dijeron, te prestamos el partido, la franquicia de Morena. En Nuevo León, en Monterrey, hay muchas cosas que hacer por la ciudad, por el Estado. Me están invitando a una coalición en mi calidad de ciudadano, que lo seré siempre, al igual que tú, al igual que cualquier otro habitante de este país, con derechos reconocidos internacionalmente y en nuestra Constitución, como el de votar y ser votado. Y pues es lo que estamos analizando. A ver, oye, me llama la atención este cambio abrupto, porque también ese mismo día, el 7 de octubre de 2020, hace muy poquito, elogiabas a Felipe Calderón y decías que si no fuera por él, muchos mexicanos vivirían exiliados. Vamos a recuperar un pequeño fragmento de lo que dijiste ese día. Entiendo que es tanto su rencor a Felipe Calderón, a quien les ganó, con quien les ganamos y con quien gracias a él no tuviéramos ya tantos años de mal gobierno y estaríamos tal vez muchos mexicanos viviendo en Miami como los cubanos, como los venezolanos, como los bolivarianos, a los que expulsaron de sus países gobiernos pésimos, populistas, demagogos, izquierdosos, como los que ustedes pretenden asentar en México. Oye, Víctor Fuentes, a ver, tú ya te ibas a Miami y ahora vas a contender bajo las siglas de un partido que quiere un gobierno populista, demagogo e izquierdoso.
¿Qué pasó de octubre de 2020 a hoy, digamos? ¿Qué fue lo que te hizo entender? Ahora sí que el lado correcto de la historia estaba aquí. ¿Cómo le hiciste para entender tan rápido que la senda de la rectitud no estaba en el partido de Felipe Calderón y que es un honor estar con Obrador? Hernán, tú estás presuponiendo, estás editando cosas, y eso pues, lo respeto, estamos en un país de libertad de expresión, pero yo en ningún momento he cambiado de opinión, yeah, ni me he saltado, ni he cambiado mi visión de las cosas. Yeah. Eso que tú estás poniendo al aire, pienso exactamente lo mismo. Lo mantienes. Me mantengo. Inconsistente, incongruente sería retractarte, pero no sé si hayas encontrado, ¿no?, tú. Y si me la encuentras, me la pasas. Me encanta que lo sostengas y lo mantengas, la verdad. Mis respetos, Víctor. Ahora, fíjate que también me confunden un poco tus convicciones, porque hace un mes, por ejemplo, en una entrevista para ABC Noticias, comentaste algo sobre tu permanencia en el PAN. Entonces, quiero entender bien esto. Vamos a oírlo rápido, por favor. Pues no está... Yo soy panista por convicción, no por una afiliación. Si ser panista es ser demócrata, es ser respetuoso de la vida, ser pro vida, ser pro familia, creer en la solidaridad como un mecanismo para alcanzar todos el bien público, el bien común, pues obviamente que fui antes del PAN, y si algún día me separo del partido, lo seguiré siendo. Las convicciones personales son las que nos motivan a hacer y cumplir con la voluntad y los propósitos que uno se ha trazado. Entonces, Víctor, para dejarlo de manera sencilla y que eventuales electores lo entiendan, ¿podríamos definirte a ti como un panista por convicción que quiere contender a la alcaldía de Monterrey por una franquicia electoral llamada algo así como Morena, que es el partido de los izquierdosos y populistas, pero que te presta la sigla, digamos, o cómo funciona? Yo soy un panista de convicción y lo seré toda mi vida. Okay. Y ser panista, ser demócrata, es ser respetuoso del derecho a la vida, de la persona humana, utilizar como instrumento la solidaridad y la subsidiariedad para lograr el bien público, el bien común. Pues eso no es una gripa, ¿verdad? O sea, no, es una convicción personal y yo de eso estoy convencido y seguiré estando. No depende de una ficha de afiliación. Yo conozco gente bastante más panista fuera del PAN y conozco a truanes, bandidos del PAN que no tienen nada que estar haciendo adentro. Pero bueno, como bien lo comenté en la entrevista que tú haces alusión, yo seré panista por siempre en mis convicciones, en mi forma de pensar y de obrar. No, pues la verdad, Víctor, te felicito. Me has dejado sin palabras. He escuchado a otros candidatos que se pasan de un partido a otro recurriendo a una serie de maromas. Tú no recurres a maromas, no lo necesitas. Pero a ver, bueno, ya déjame preguntarte esto. ¿No se te hace un poquito gacho todo esto con la militancia morenista, digamos? Con todos esos que están allá siguiendo a AMLO desde hace años, que hicieron el partido en Nuevo León, que chambearon, que se la rifaron, y tú de pronto llegas y les vas a decir, manitos, háganse un lado porque yo ya pacté con Abel, ya hablé con Monreal, ya hablé con Manchaca, y ahí les va el nuevo alcalde de Monterrey. Cuéntanos cómo te sientes ante eso, o cuál sería tu mensaje para la militancia de Morena, que pues, es la que tendría que hacer campaña para que tú ganes, ¿no? Claro, mira, yo no he pactado con nadie y mucho menos pactaría con alguien algo indebido. Ajá. Si a mí me están invitando... ¿Quién te está invitando, Víctor? Por el bien... Los que tú mencionaste y 100 más. Ok, 100 más. Si me están invitando a contender, a trabajar por el bien de la ciudad, es lo que estoy considerando. Y hacerlo con plena libertad. Y lo que le puedo decir a quienes tradicionalmente han estado en la izquierda, en Nuevo León, en Monterrey, es que todos aquellos que persigan causas justas y nobles tendrán en mí a quien pueda coordinar sus esfuerzos. El bien no le pertenece ni es patrimonio de nadie, es el patrimonio de todos, es universal. Hacer las cosas adecuadamente es un deber que tenemos todos como seres humanos. Entonces, yo no tengo la menor duda que hay mucha gente de izquierda que desean hacer bien las cosas, que tienen una gran sensibilidad social y que hay que reconocerlos, apreciarlos
y conducirlos adecuadamente. Excelente. Oye, Víctor, y un mensaje así bonito para la militancia de Morena, para que se entusiasmen con tu candidatura. ¿Qué les dices? No, pues todos ellos quieren ver un Monterrey con rostro humano, con rostro sensible, un gobierno cercano a la gente, especialmente quienes menos tienen. Pues no tengan la menor duda que aceptar la invitación, estén apoyando a la persona correcta. Yo creo en el desarrollo económico, lo he demostrado en toda mi trayectoria. Estoy muy cercano siempre a los grandes grupos empresariales de esta ciudad con quienes he emprendido grandes tareas, pero también creo que es un momento de voltear a ver a los más necesitados, que lamentablemente en una ciudad con estas características existe. En Monterrey hay mucha pobreza y no es justo que una ciudad con estos capitales, con estas empresas, con estos comercios, con estas universidades, tenga gente viviendo en la miseria. Muchas gracias por esta conversación, Víctor Fuentes. Buenas noches. A servirte, Hernán. Un saludote. ¿En qué se ha convertido Morena? ¡Por Dios! Pero la culpa no es de él, ¿eh? La culpa no es de él. La culpa es, pues ahora sí que de la dirigencia. Vámonos un corte y ya regresamos para hablar del caso de Clara Luz Flores, candidata al gobierno de Nuevo León. No tardamos.